Enrique Paulino cambiado al equipo de Arizona, que tiene el récord de 26 victorias, 40 derrotas. El peor récord que hay en las grandes ligas. Así que estamos aquí en Arizona. Los Phillies me cambiaron por un relevista y tenemos que resolver. Pero olvídense de World Series Playoff, porque con este equipo, con este roster que tiene Arizona, no vamos para aparte. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal si son nuevos, activen la campanita para no perderse contenido de esta serie en el canal, también Diamond Dynasty, porque lo que se viene es triste con Arizona. Primer picheo para la calle, de una vez jonrón debutando. Criminal Enrique Paulino. Olvídense de lo triste. No viene nada triste. Enrique Paulino sigue bateando. No importa que esté en un equipo el cual esté con récord súper negativo. El número 28 de la temporada. 1-0 arriba Arizona. Ahí tienen la clase de línea de Enrique Paulino al primer picheo que ve vistiendo el uniforme de los Arizona Diamondbacks, señores. Vamos allá. El equipo tiene un roster bien malo, pero Enrique Paulino no anda con autoestima bajo, ya que quería salir de los Phillies, salió y bueno, salió de Guatemala para Guatepeol, pero está bien, así que bien. Let's go, señores. Falló ahí el compañero rival con rolling a donde Enrique Paulino. Y vamos a nuestro segundo turno del partido. Ya tenemos un cuadrangular bestial. Dale, Julio Macías. De nuevo, le dimos bien. Yo creo que ya se fue. Yo creo que se fue, señores, también. No. No se fue. La captura al right field en la zona de seguridad. Podía ser el home run número 2 de la noche, pero no llegó. Así que vamos de 2-1 en el partido. Estamos en la parte baja del quinto inning. Seguimos ganando 1-0. Tenemos compañero en primera. Ahora sí, se quedó parado. Besito al bate. Atrás la bola. Y se fue. Home run de Enrique Paulino. El segundo en su debut con Arizona en el partido debut. Matando a Enrique Paulino, como siempre. Nunca se queda con el autoestima bajo. No importa que el equipo esté malo. Enrique Paulino trae la chispa a Arizona. Y no me sorprendería que el equipo empiece a ganar y a ganar. Después de que la llegada de Enrique Paulino encienda esa chispa en el equipo de positivismo, de ganar jonrones. Y estamos ganando de una vez 3-0. De 3-2 con dos jonrones. Tenemos compañero en primera. Uf. Un poquito alto. Vamos a ver. Entra Sionel Pérez, que no te va a doler, brother. Vamos a ver. Afuera, dos bolas, cero strike. Anda corriendo el pana, ahora no quiere entrar. Está como que asustado el señor Pérez. Vamos a esperar que tire un picheo, strike. Vamos, entra, que no te va a doler. Uf, bajito, pero le gustó al auxiliar de home play. No olviden el fuerte like y suscríbanse si son nuevos en el canal. Vamos. Adentro, tres bolas, un strike. En la descripción de este video le estaré dejando una playlist, una lista de reproducción con todos los videos que yo he subido al canal de la serie Road to the Show con Enrique Paulino, para que vean todo lo que ha pasado en la carrera. Base por bola en la carrera de este super jugador. Vamos allá de 3-2 con base por bola y dos jonrones. El compañero Kevin Parada, señores, de 3-3. Con tres sencillos en el día de hoy. Del lado el Super Pérez. Suelta. Swing buscando y nada. Y falla en el momento clave. El hombre iba de 3-3. Y falla aquí con las bases llenas. Aquí tenemos la mecánica de Pérez. Una recta que no la vio ahí parada. Y se fue acotado. Así que Mauser Schaefer, o como se pronuncie, entra a batear. Tres bolas, cero strikes. Suelta Pérez. Base por bola. Las bases se están llenando, señores.
presión para el picheo de Texas, bases llenas, dos out, y Won Bin Cho al bate. Let's go, bicho. 310 de average, no está bateando nada mal. Entra, brother, que no te va a doler. Swing buscando y nada, se lo llevó ese abusador de Pérez, ponchando a Cho, así que no pudimos anotar. Vamos a la defensiva, parte alta del octavo. Rosmar Quintana al bate. Miren ese uniforme, se ve lindo el uniforme, me gusta. Vamos a ver qué tal se ven los otros. Tenemos también el de la City Connect, que es el de la serpiente, que también es lindo. Lo vamos a usar en el próximo episodio siendo casa. Así que out ahí, excelente doble play de Enrique Paulino al segunda base y después una buena recogida del primera base. Miren eso ahí, el piconazo. Plus. Excelente por Juárez. Vamos allá, bases llenas con dos out, parte baja del octavo episodio. Recuerden que ya tenemos dos cuadrangulares. Pudiéramos estar haciendo historia en nuestro debut con tres cuadrangulares. Vamos a ver. Bueno, creo que llegó, señores. Gran slam en nuestro debut. ¡Sí, señor! ¡Gran slam! Tres honrones en nuestro debut con Arizona. De 4-3 con tres honrones, el 28, el 29 y el 30 de la temporada. ¡Gran salami! Criminal el hombre, Enrique Paulino. Ahí tenemos la repetición instantánea. ¡Uf! En este play la bola corre muy bien, ¿eh? Aquí Enrique Paulino dará 100 jonrones. Excelente el palo. Vamos a la defensiva. Las 7 carreras que tenemos son remolcadas por Enrique Paulino. Criminal el hombre. El mejor debut, creo yo, hasta el momento. Uy, se le cayó la bola. Ahí se daña el debut. No tire, no tire, no tire. Bueno, tirará. Aquí no dan error seguro, mínimo error. Vamos a ver, no, dieron hit, ahí están dando la anotación que fue hit, no fue error. Tumbamos la bola ahí, yo le hubiese dado error, pero el anotador oficial dio infield hit. Así que bien, quitándonos ahí un error, seguro fue para que no se dañara el partido tan elegante que tuvimos. Así que ganamos el partido, remorcamos 7 carreras en nuestro debut. Estamos en un equipo súper malo. Llegamos, ganamos. Esperemos que podamos seguir ayudando a este equipo y que podamos clasificar vía un wild card. Así que si les gustó el video, no olviden un fuerte like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Si son nuevos en el canal, ya saben, suscríbanse, activen esa super campanita. Y como siempre digo, de este lado, ¡despido!